está en Marcos capítulo 9. Hay algunas cosas que quiero recalcar hoy de esta historia muy bonita de Jesús. Y quiero dejárselas hoy como enseñanza para que le acompañen en la semana. Quiero dejarle algunas verdades. Dice aquí el verso 41, capítulo 9. Cualquiera que os dé un vaso de agua, le estaba hablando Jesús a sus discípulos en mi nombre. Cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quisiera seguir leyendo, pero me quiero detener rápidamente porque no va a ser parte del mensaje. Va a ser sencillamente para explicarlo. Pero cada vez que usted haga un bien, aunque sea un vaso de agua, un siervo de Dios, alguien que es de Cristo, usted no quedará sin recompensa. Por eso, cuando se levanta la ofrenda, yo le digo siempre, hágalo con inteligencia. Piense lo que hace. Porque el Rey, el Altísimo, dice, no va a quedar sin recompensa. Es como cuando alguien va a un kiosco y dice, quiero esa golosina, usted importa, pone su dinero y no queda sin recompensa. Le dice, aquí está. ¿No? ¿Es cierto? Ahora, el dueño de este negocio dice que si usted le da un vaso de agua a un siervo, no va a quedar sin recompensa. Estamos hablando de alguien que necesita un vaso de agua. No sea que esta noche termine el culto y todos me traen vaso de agua, ¿no? Yo tengo 500 acá, más o menos, son 1000. Pero está hablando justamente de una necesidad. Y todo lo que usted ha hecho, si lo ha hecho conscientemente, si lo ha hecho para Dios, no lo hizo por dar, por eso no es bueno que dé la ofrenda por dar, hágalo con inteligencia. Cuando usted lo hace para Dios, no va a quedar sin recompensa. No se va a quedar sin recompensa. Siempre dele a Dios sabiamente. ¿De acuerdo? Ahora, sigue diciendo un poquito más, verso 42. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Y aquí entra Jesús en otro tema que me parece interesante, porque luego comienza a decir, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y empieza a meterse en un tema que está relacionado con nosotros. Pero previamente, antes de entrar en ese tema, dice, si alguien, podríamos decir, si tú haces tropezar a uno de esos pequeñitos, es mejor que pienses en el suicidio, ¿no? Que te haces una piedra de molino al cuello y que te quites la vida tirándote en el mar. Porque dice la palabra aquí que no es bueno. Cuidado con esto. Cuida a los pequeños en la fe. Y muchas veces podemos caer en esta. Hay personas que no entienden algunas situaciones en el reino de Dios. Y por cuanto son espirituales esas personas. Y por cuanto no lo entienden, van y hablan con uno más nuevito lo que nunca debieron hablar. Y eso es lo que Jesús dijo. Si tú haces tropezar a uno de esos pequeños en la fe, es mejor que te quites la vida. Porque lo que va a venir después, lo que va a suceder va a ser terrible sobre ti. Entonces nunca hagas tropezar a un pequeño en la fe. Nunca se les tienes el oído de cosas que no debe, porque la consecuencia sobre ti no será buena. Se sabe. Y aquí que Jesús comienza hablando luego a sus discípulos. Me gusta algo. Ustedes pueden encontrar en tiempo con Dios de estos días que Jesús tenía una particularidad en su ministración que me enriquece. Dice que él huía de la gente. Cuando decía no se lo digan a nadie, era porque no quería que la gente lo asediara. ¿Y por qué él no quería estar asediado de la gente? Primeramente porque no era lo ideal, era un ser humano, estaba como ser humano. Y en segundo lugar, porque su labor era ministrar a los discípulos, a sus 12. No era ministrar a los 50, ni a los 1000, ni a los 15,000 que eran parte de los panes y los peces. Entonces, cuando él pasó por Samaria, por ejemplo,
él dijo, él quería que nadie lo supiera y pasó por Samaria casi en silencio, porque él quería, dice la palabra, estar con sus discípulos. Y esto para mí también es importante, porque creo que tenemos este evento que tuvimos juvenil, creo que es muy significativo el nombre. Creo que como iglesia necesitamos un reinicio en un montón de labores. Pero acá dice lo siguiente, comienza a decir Jesús, versículo 43. Si tu mano te es ocasión de caer, si tú puedes hacer tropezar a alguien, porque estaba hablando de hacer tropezar a otro al principio. Si tu mano te es ocasión de caer y de que caigas tú también, córtate la mano. Porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Porque mejor te es entrar en la vida cojo, rengo, que teniendo los dos pies ser arrojado en el infierno o al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser arrojado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, dice. Buena es la sal, y está hablando de su iglesia. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿para qué será útil? Tened sabor en vosotros. Tened las cualidades de la sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Yo quiero enfocarme hoy en esta historia, hay mucho para compartir. El Señor hace una confrontación entre el pecado y lo que somos. Yo me convertí a Cristo en medio de una sociedad, era parte del catolicismo, era parte del cristianismo en mi infancia a través del catolicismo. Pero una cosa podía notar, o dos cosas. La primera, que por ahí no era la más notable para mí porque era muy joven, pero sí para algunos adultos, el hecho de que no había reflejo de Dios donde nosotros íbamos. Es decir, Dios no estaba en aquel lugar. Había en cierta manera una actitud de hipocresía en ese sitio que no era buena, donde la gente, por un lado, fingía, y esa fue una situación que yo no la noté tanto, pero sí la notó mi familia, le hablaba. Y la segunda, que también la reflejé recién en esto, Dios no estaba. Era una cuestión de una liturgia constante, oraciones repetidas, y algunas cosas donde era todo humano y Dios no estaba. Hablo donde yo iba. Yo no estoy hablando por aquel otro que dice, en mi caso no es así. Hablo donde nosotros, mi familia, como un infante, yo iba. Cuando yo me convierto, lo que a mí me atrapa es el hecho de saber que había un Dios que era real. Y yo quería conocer ese Dios. Cuando me hablaron de un Dios real, nadie me había hablado así. Un evangélico me habló. Yo dije, yo quiero conocer ese Dios. Y así comenzó un hambre por conocer a ese Dios. Y por cerca de 4 años estuve escudriñando las Escrituras en mi pobreza, en mi incapacidad, para saber si verdaderamente la Biblia era el libro de Dios. Y en segundo lugar, para saber si ese libro tenía el camino para llevarme a conocer a Dios. Hasta que lo encontré. Cuando fui a la iglesia, me entregué a él. Ya tenía suficiente conocimiento, sabía lo que iba a hacer, y sencillamente bastó con pedirle a Jesucristo en esa iglesia que fuera mi Salvador. No necesité gran música, no había músicos, era una reunión de 20 jóvenes, hice la oración más simple que alguien puede hacer. No teníamos nada escénico, no había nada, no había una plataforma, no había nada. Eran 20 jóvenes sentados en ronda, y así le dije, Dios, si estás aquí,
yo quiero conocerte, y entró a mi vida, y a partir de así cambió mi historia. Pero una de las cosas que sí entiendo, y que lo entiendo a través de este mensaje que Jesús da, que una de las cosas que Jesús confronta aquí es el hecho de decir que somos y no somos. Es decir, Jesús está diciendo, se necesita un cambio de mentalidad, un cambio absoluto, una decisión de cambio. Así comienza a hablar de algunas cosas que para mí son importantes, pero en eso lo que está diciendo en cuanto a cambio es cuando se mete con la sal. Yo estuve anotando algunas particularidades de la sal, porque me interesó saber por qué la sal. Y entre ellas, yo anoté aquí algunas, ¿qué tiene la sal? Dice que la sal tiene la particularidad de regular el ritmo cardíaco. Es decir, evita problemas cardíacos la sal. Interesante. Es decir, es como que la sal es beneficiosa para que la persona mantenga su ritmo. Interesante, me llamó la atención. En segundo lugar, previene calambres. La sal previene calambres. Es útil para la actividad. Esto decía un libro, ¿no? También, por otro lado, mejora el trabajo intestinal. Sirve para la digestión la sal. Es interesante porque luego lo va a entender tal vez y lo va a poder comparar con que nosotros también somos sal. Evita la osteoporosis. ¿Y cuánta gente con osteoporosis hay, no es cierto? Luego regula el sueño, beneficia el descanso la sal. La persona que come sal duerme mejor. Por otro lado, mantiene el equilibrio del azúcar en el cuerpo. La persona que toma sal mantiene el equilibrio. Y en tercer lugar, la sal sirve para la buena relación matrimonial. Es decir, ayuda a la intimidad matrimonial. Me metí un poquito más en esto. Por ejemplo, la sal era una de las sustancias más apreciadas en la antigüedad. Se la compara en razón de su utilidad con el sol. Preste atención. Y por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Mire lo que dijo Plinio, que era un escritor de aquellos tiempos, de los primeros siglos. Él dijo, nada es más útil para los cuerpos que la sal y el sol. Es decir, el valor de la sal en aquellos tiempos era fundamental. En los tiempos de Jesús era muy valorada, y dice, en el clima de Palestina era absolutamente necesaria para la conservación de alimentos. Un saco de sal era considerado tan valioso como la vida de un ser humano. En tiempos antiguos la sal era tan valiosa que se usaba como dinero, dice aquí. De hecho, la palabra, preste atención, salario, sale de la sal. Es decir, deriva de la palabra salarium, viene del latín, que se dice así, y significa dinero en sal. Y se refería a la paga de los romanos en aquel tiempo con sal. Mire cuán importante era la sal. La sal llegó a ser tan valiosa que en Grecia se podían comprar esclavos a cambio de sal. En nuestra cultura, en nuestro tiempo, la frase estar salado significa tener plata, ¿no? Estoy salado, dice que quiere decir que en algunos casos que no falte. Durante el Imperio Romano se crearon en Europa rutas específicas para facilitar el mercadeo de sal entre diversas regiones. Por ejemplo, en Roma tiene origen una ruta destinada al transporte de sal denominada Vía Salaria. Otros ejemplos pueden verse también en Alemania y en Francia con la ruta de la sal. Los intereses existentes entre los mercaderes y los diferentes estados han hecho que se hayan producido numerosas guerras por controlar no solo los depósitos salinos, sino también los mercados de sal. La sal era fundamental.
Me llamó la atención que la sal cumplía algunos propósitos, entre ellos era útil para darle gusto, también para preservar el alimento, se guardaba entre la sal, la carne, y en tercer lugar para mantener, porque evitaba que se agusanara la carne e inclusive algunas verduras, tanto carne de pescado como carne vacuna o como fuese. Entonces, cuando Jesús está diciendo en esta palabra lo siguiente, cuando nos está reflejando a nosotros con la sal, está hablando de algo importante, de nuestro lugar, de nuestro papel en el mundo como la sal. Está hablando del deber de la iglesia, el lugar que tiene la iglesia. Y así hace tres reflejos que yo les quiero dejar en este día para guardar la sal. Tres reflejos. En primer lugar, fundamentales. Verso 42, empezamos por ahí. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se la arrojara al mar. Suicídate, dice. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque mejor te es entrar en la vida manco, en el cielo manco, que teniendo las dos manos ir al infierno de fuego. Es interesante aquí que está hablando de una pérdida. Cuando yo leía esta palabra, no sé cuántos alguna vez se habrán tentado en usar la mano como no se debe. Tocar lo que no se debe, agarrar lo que no se debe, retener lo que no se debe. Porque la mano está hablando de algo que tiene la oportunidad de tomar, tocar y demás. Creo que está hablando no de lo más práctico y lo más ligero, porque lo más ligero es la vista. Pero está hablando de algo que actúa conforme a lo que entra por la vista. Está hablando de algo que se mueve rápido. Es lo más práctico. Cuando una persona tiene que tomar algo, lo primero que piensa es agarrarlo con la mano. Luego intenta de moverse para alcanzarlo. Pero la mano es fundamental. Ahora, ¿quién quisiera perder una mano? Si yo le digo a usted que usted hay alguien aquí que le gusta tomar el dinero ajeno, o tal vez tiene una debilidad con alguna damita por ahí y se le van las manos, dijo alguien. Entonces, de repente, yo le digo, bueno, me dice, pastor, ¿sabe que me siento tentado con mi novia? Y cuando nos abrazamos, de repente, me digo, cortate la mano. ¿Qué me diría ese joven pastor? Usted está loco. Pero Jesús lo dijo, si tu mano te es ocasión de caer, cortátela. La verdad es que cuando yo tenía 20 años, este versículo me pegaba mucho. Pero sí fui entendiendo día tras día lo que Jesús quería decir, porque empezaba, y en los tres casos que voy a leer, reflejaba valores, como diciendo, tu eternidad vale más que tu mano. Tu eternidad vale más que tu mano, y no solamente la eternidad, sino la vida que vives aquí abajo. Porque dice, para entrar en la vida. Es decir, que está diciendo que cuando tú usas tu mano indebidamente, obedeciendo a tus instintos carnales, no estás entrando en la vida. Estás lejos de la vida. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la vida y vida en abundancia. Está hablando de una vida abundante, una vida desbordante. Cuando tú estás decidido, si esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a tocar. ¿Cuántos creyentes he conocido? Lógicamente de aquí ninguno que se quedó con la plata de otro. Que de repente recibe un vuelto y se hizo el sonso. Cuidado con las manos. Cuidado con las manos. La mano justamente es un elemento para retener. Jesús fue tan franco, me dijo, me interesa, diciendo algo así, me interesa más tu alma que tu mano. Porque tu mano va a vivir 80 años, 100 tal vez, pero tu alma tiene una condición de ser eterna. Y si por tu mano vas a perder tu alma, córtate la mano, porque si no te vas a perder por la eternidad. Cuando yo era joven y veía este versículo, digo, Señor, tú me estás diciendo a que tome una decisión rápida. Que antes de fallar con mi mano, yo tengo que definir claramente una relación contigo firme, sólida, para no fallar.
Yo le cuento esos tiempos y le cuento a la juventud. Esos tiempos me sirvieron tanto. Recuerdo noches enteras quedarme hasta la... Me levantaba muy temprano para ir a trabajar, 5 de la mañana, 6, para entrar en la empresa a las 6 de la mañana. Y recuerdo quedarme hasta la 1 con la Biblia arriba de mi cama, con versículo por versículo, agarrando un libro y escribiendo lo que Jesús decía y tratando de entender lo que Jesús decía para saber claramente qué era lo que esperaba. Y usted dirá, ¿por qué? Porque yo sé que Él es el autor de la vida y yo sé claramente que Él sabe qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para todos. Por lo tanto, estaba ahí a la madrugada tratando de entender el versículo y el otro versículo y encadenarlo y volver a leer para atrás para ver qué quería decir, porque yo estaba seguro y lo afirmo. Las Escrituras no se equivocan. Y con esto quiero llevarte a esto, que Jesús aquí está diciendo, cuidado con lo que hace en tus manos. Cuidado, examínate, obsérvate. La bendición en tu vida depende de eso. Acá dice, si tu mano te puedes llevar, dice la palabra infierno, pero la palabra real es Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? El Gehenna era un lugar donde unos 600 años o 700 años antes de Cristo, los no creyentes iban y sacrificaban niños en ese terreno, que era un valle, el valle de Ginnom, que luego se dejó como palabra Gehenna al castellano, pero el valle de Ginnom. Y ahí sacrificaban niños a un dios llamado Moloch. Entonces, no solamente los sacrificaban, sino que los quemaban en sacrificio para su dios Moloch. Cuando los israelitas toman dominio de su tierra, absolutamente, destruyen ese lugar de sacrificios, pero se transformó en un basural por ser un lugar sucio. Y en ese basural, cuando había un gran criminal, una persona que no era honroso que fuera enterrado en una tumba porque no merecía el honor de estar enterrado, la persona moría y su cuerpo lo tiraban al Gehenna, donde el fuego nunca se apagaba porque era un basural. Y los cuerpos ahí en ocasiones se quemaban en parte o totalmente, pero en la parte, en aquellos que no eran parte, los gusanos siempre tenían alimento. Por eso dice, donde su gusano nunca muere. Así los gusanos estaban comiendo sus cuerpos muertos todo el tiempo, muy fuerte tal vez. Pero Jesús estaba queriendo dar una comparación fuerte, como diciendo, si tú no te apartas de esto, yo quiero decirte que lo que te resta es horroroso. Si tú no te alejas de esa debilidad que tienen tus manos, yo quiero decirte que lo que resta es lo peor que te puede suceder. Así que cuidado. Cuidado con lo que tus manos anhelan tocar. La segunda verdad, y vamos aquí y continuamos. Jesús vuelve a hacer un reflejo similar. Y dice el versículo 45, y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Porque mejor te es entrar en la vida sin un pie, que teniendo los dos, ser arrojado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y nuevamente aquí, enfocándose en la sal, si tú te enfocas a ir hacia donde no debes, y si no puedes dominarte y negarte, mejor córtate el pie. Hay mucha gente que camina hacia donde no debe. Hay mucha gente que no debería ir a ciertos lugares, no debería moverse en ciertos lugares. Cuidado donde deseas ir, cuidado donde te deseas meter. Esposos que marchan después de su trabajo donde no deben. Esposas también que tal vez en una charla me compartía una persona en un lugar muy importante, donde en un barrio de alto nivel, que las damas salían a los supermercados para conquistar hombres. Yo digo, wow, qué cosas,
qué cosas que suceden, donde a través de un changuito comenzaba una conversación. Cuidado con tus pies. Cuidado. Cuidado con lo que destruye familias, a dónde vas. Cuidado con lo que arruina hogares. Queremos ser felices, queremos tener familias que dan fruto, pero cuidado. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, cuidado. Decirle de vuelta, debes tener cuidado. Hoy estábamos en una charla personal con, hoy o ayer, no recuerdo, con una persona, y me estaba contando la historia de su familia, y cuando empezamos a hablar de la historia de su familia, fue hoy a la madrugada, cuando hablábamos con Koalo, y nos contaba la historia justamente de un hombre que se había divorciado de su esposa y que era parte de una iglesia. Y ese hombre, en algún momento, su debilidad, no sé qué le llevó a hacer lo que no debía, encontró una muchacha más joven, se enamoró y luego siguió siendo parte de la iglesia, era parte del ministerio, tocaba en el ministerio, tal vez en algún momento tenía la oportunidad de predicar en el ministerio, era parte de la iglesia. Sus pies en algún momento se habían ido tras una dama que no era su esposa. Y cuando estábamos charlando, empezamos a meternos en la historia de los hijos, y me dijo, sus dos hijas e hijos se están separando y sus familias rompiéndose. Y en ese momento, inmediatamente le dije, ahí está la herencia, por haber ido donde no debía. Padres alcohólicos generalmente, ocasionalmente si quiere, engendran hijos alcohólicos. Una muchacha me compartía, me dijo, pastor, tengo problemas con mi hijo que es adicto. Y yo, cuando la miraba, la escuchaba, pensaba en ella, a la edad de su hijo era una drogadicta. Y su hijo está con drogas. Cuidado, ¿dónde van tus pies? El kiosco que frecuentan, el boliche donde vas. Días atrás una muchachita apareció que fue abusada en un boliche bailable. La verdad es que nos duele. Digo, ¿cómo puede suceder eso? Pero también debemos entender que hay lugares que parecería que en la puerta dice peligro, 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 peligro. No vayas, no vayas, no te metas, no vayas a ese lugar. O alguien te lo dice, no vayas, no vayas, párate, no te muevas, no avances. Pero alguien lo entiende y va. Y luego las consecuencias. ¿De cuánto podríamos hablar entre nosotros, todos los que estamos aquí, de lugares donde nos hemos metido? Jesús dice, córtate el pie, no vayas más. Estás arruinando tu historia. Recuerdo un hombre que él me dijo, pastor, estoy tentado con esa mujer de mi trabajo. Deja tu trabajo. ¿Y pero cómo mantengo mi familia? Si te vas con esa mujer, no vas a tener nada de dinero. Te la va a quitar todo y vas a quedar sin familia. Y tu mujer te va a odiar y tus hijos te van a odiar. Cuidado donde van tus pies. Recuerdo el caso de un muchacho que era un músico, un adorador. Era un gran músico. Creo que pocos músicos he visto como ese. Pero un día en su trabajo empezó a conocer a una muchacha. Tenía una familia muy bonita. Ese hombre empezó a sentirse atraído por esa mujer. En una de esas noches en la cual estaba solo en una pieza con ella, era su primera vez, era muy bonita, muy atractiva, tenía algo que su esposa no tenía en apariencia, y algo que podemos decir hasta demoníaco. Y él me dijo, pastor, cuando yo estaba en ese momento ahí, vi el rostro de esa mujer, era el momento en el cual tenía que consumar, porque era la oportunidad. Pero cuando vi el rostro de esa mujer, en un momento, antes de apagar la luz, le aseguro, pastor, que vi un rostro de un demonio. Era el rostro de Satanás. Uno de esos, de estos varones, no recuerdo si él fue el que me lo dijo, pero me dijo, cuando todo había terminado, me dijo, Juan, esa mujer le dijo a él, ¿no era que esto no lo podías hacer? Nunca más pudo recuperar sus hijos, como antes. Nunca más pudo volver a su casa, disfrutar, tomar unos mates con su mujer como lo hacía. Una amargura embargó a ese hombre tremendamente.
tal vez hubiera sido bueno que hubiese hecho un buen corte a tiempo. Que hubiera hecho un buen corte a tiempo. En ocasiones no entramos en la vida porque nos metemos donde no debemos. Quiero que le digas al que está al lado, cuidado con tus pies. Por último, sigue diciendo esta palabra. Y si tu ojo, verso 47, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ser arrojado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Y qué refleja el ojo? Todo lo que deseas ver. Con el ojo miras y con el ojo de alguna manera cuando miras analizas. El ojo es, algo dijo el predicador el día viernes, y es para meditar. Dijo, ¿cuánto tiempo pasas delante del internet? Compáralo con el tiempo que inviertes delante de Dios. Esto es para los jóvenes, ¿no? Tal vez para algún adulto. ¿Cuánto tiempo hablas con Dios? Tú eres lo que comes y bebes. Nunca lo olvides. Pero así están tus ojos. Ese es el momento donde alguno, tal vez, 12 de la noche, su esposa le da un beso, dice, me voy a dormir. Y él dice, en un ratito voy. Y él está frente a la computadora y es el momento, sus ojos están mirando. Parece que sus ojos se encienden en algún momento. Cuando empieza a ver algo, que empieza a titilar a un costado, o sabe dónde ir, y tan solamente a un clic, no solamente a un clic, hace clic y la pantalla se abre en otro nivel. En un nivel que le empieza a explotar la mente, la cabeza, donde miles de reacciones comienzan a correr en su cuerpo, donde siente que una energía lo envuelve de arriba hacia abajo, sube y baja, algo así como una presión interna. Todo por lo que entró por sus ojos. Los ojos son el canal del deseo. Los ojos son el canal donde miramos cosas que deberíamos cortarlas ahora o ayer. Los ojos son la puerta de entrada que te lleva a fracasos, que te lleva a juicios, a críticas, que te lleva a murmuraciones, que te lleva a deseos que te terminan arruinando la vida. Los ojos son justamente la entrada. Y Jesús le dice si tu ojo te está haciendo perder la eternidad, sácate el ojo hoy. Porque más vale que entres al cielo y a la vida a que con tu ojo te vayas al infierno. Y cierro de esta manera mientras los músicos ocupan su lugar. Hace algún tiempo una persona me compartió una situación personal de él. Esta persona tenía medianamente una buena familia, un buen matrimonio, algo muy lindo. Si alguien me pregunta el nombre y el apellido de esta persona, ni me acuerdo. Pero me acuerdo sí la situación. No soy de a veces de memorizar quién fue. Pero esta persona tan solamente mirando, se me hizo meter en un ambiente delante de su computadora y otras cosas que le fue transformando la cabeza. Su rostro, uno se daba cuenta que ya no era el mismo en la iglesia. La persona fue cambiando la cara. Ya no sonreía igual, no tenía su rostro limpio. Ya no era igual. Hasta que un día esa persona abre su corazón y cuenta lo que estaba pasando. Y uno le dice, bueno, es necesario que renuncies. La persona decide renunciar. Pero una frase, después de algunos días de conversarlo, me llamó la atención. Me dice, pastor, ¿sabe lo que me duele? Que no puedo volver a ser el mismo. Que perdí la inocencia de mi intimidad. Que perdí la inocencia al mirar. Que perdí mi frescura con Dios.
Y yo veo que muchos de nosotros no nos damos cuenta. Empezamos a meter ojos donde no debemos. Hay hombres casados que miran donde no deben, y mujeres casadas que miran donde no deben, y jovencitas que miran donde no deben, y jovencitos que miran donde no deben. Hay hombres ancianos que miran donde no deben. Y en la vida hay que tomar una decisión. En la vida uno debe en algún momento frenarse y tomar decisiones. Yo no sé si luego será igual, si la historia será renovada de tal manera que todo quede perfecto. Tal vez no. Pero más vale entrar sin un ojo, sin una mano, sin un pie a la vida que perderte por la eternidad. Es como que en esta noche Dios nos dice, este es mi ultimátum, yo te estoy dando una oportunidad. ¿Para qué te vas a cortar la mano? ¿Para qué te vas a cortar el pie? ¿Para qué te vas a sacar un ojo? Decide hoy. Cambia tu historia hoy. Cambia tu corazón hoy. Cambia tu mirada hoy. Cambia tus acciones hoy. Cambia tu actuar hoy. Este es el día donde creo que algunos de nosotros tenemos que tomar decisiones. Hace días atrás el Señor habló a mi corazón y me dijo, hijo, todo lo que logres va a depender de cuánto inviertes. Si quieres de mí, vas a tener que invertir más en mí. Lo que lograste de mí es por todo lo que invertiste. Pero si quieres más, vas a tener que invertir más. Voy a necesitar más de ti. Dios está en esta noche pidiéndonos algo. No sé lo que te pide a ti. Él dice, yo quiero que seas salvo, pero no sé lo que te pide hoy. No sé qué es lo que te está suplicando hoy. No sé lo que te está rogando que entregues hoy. No sé lo que te está pidiendo que renuncies hoy. En una charla con un joven días atrás hablábamos de la mujer que entró a ver a Jesús. Y yo le dije, esa mujer tuvo una particularidad. Dejó todo el ambiente que le rodeaba. Derramó lo que más tocaba. Donde sus ojos más se iban, lo volcó a los pies de Jesús. Y así lloró. No le importó si una generación de fariseos estaba en esa casa. Lo derramó todo. Y dijo, todo lo que soy yo te lo entrego, todo lo que tengo. Me gusta que Jesús tenía un especial trato con la gente que se derramaba, sea leproso, sea ciego, sea sordo, sea mujer olorosa porque perdía sangre, o sea una prostituta. Jesús tenía un lugar especial con esa gente. Porque Jesús estaba buscando el que se derramaba. El que decía, renuncio a los deseos de mi mano, renuncio a los deseos de mi pie, renuncio a los deseos de mis ojos, me rindo completamente, te doy todo lo que soy, yo renuncio a los deseos de mi boca, yo renuncio a los deseos del alcohol, renuncio a los deseos que tengo en ese sentido, al adulterio, fornicación, y quiero que lea algo más conmigo. Métase conmigo en el libro de Gálatas. Y yo le quiero leer la nueva traducción viviente porque me gusta. Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Verso 19. Y esto es fuerte, dice. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, nueva traducción viviente. Cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Dice, inmoralidad sexual, resultados. Por ejemplo, si yo sigo
los deseos de mi naturaleza, lo que mis pies, mis manos, mis ojos desean. Dice, mis resultados son más que claros en mi vida y tal vez en mis hijos. Y dice, inmoralidad sexual, una inmoralidad que abarca familia, hijos, casas, impureza, cosas sucias, impuras. Piense lo que quiere. Pasiones sensuales, gente que mira, eso se llama lascivia, y no puede ver una mujer sana o una mujer sana vestida, la desviste cuando la está mirando. Hay hombres que son así. Dice esta palabra, dice algo más, idolatría. Los resultados son más que claros. Hechicería, entra la brujería, curanderismo, hostilidad, maltrato, agresiones matrimoniales con los hijos, con los padres, peleas, maltratos de golpes o de gritos, celos. ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? Siempre lo mismo. Arrebatos de furia, golpearse, agarrarse de los pelos, trompear una puerta, una pared. Ambición egoísta, dice, juntar dinero para tratar de tapar las cosas, discordias, gente que habla mal de los otros y mete cizaña, divisiones, envidia, dice, envidiar al otro, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y dice aquí, permítanme repetirles que lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida, no heredará el reino de Dios. Me quedo con el principio. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Los resultados son más que claros. Quisiera invitarlos en este día a ponerse de pie. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, como el barro en las manos. Toma mi vida y hazla de nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Antes de continuar cantando, si en esta noche, y ya nos vamos, hay alguna persona que quiere rendir algo, que dice, pastor, cuando me vaya, no quiero cortar mi mano, ni sacarme un ojo, ni cortarme un pie. Yo quiero venir al altar y entregar mi pecado aquí y renunciar a él y no practicarlo más. Si hubiere alguien antes de irse que quiere traer aquí un poquito de su vida, queremos orar por usted luego para que Dios lo inunde de milagros. Pero si hay alguien que quiere traer un poquito de su vida, si quiere decirle, Señor, te entrego mi pie, te entrego mi mano, te entrego mi ojo, te entrego mis dos ojos, te entrego mis dos manos, te entrego mis dos pies, te entrego mi mente, yo renuncio a esto. Si hay alguien que quiera venir al altar y entregar algo de lo que es, venga a ese altar ahora mismo. Dios te está buscando y te está diciendo, yo quiero darte algo que es vida en abundancia. No quiero darte lo que da el mundo. No quiero darte un poquito más de dinero de alguien que se equivocó. Quiero darte algo que cambiará tu historia. Señor, escúchanos. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida. Y hazla de nuevo. Yo quiero ser.
Señor amado, Señor amado, como el barro en tus manos, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Quiero dejarte esto de parte mía. Pocas horas o pocos días de que Jesús terminó de decir esto. Vuelvo a repetirlo, escúchame un minuto. Pocos días o pocas horas de que Jesús terminó de decir eso, Judas lo vende. Es como que Jesús le dijo, este es tu momento, Judas. Este es tu momento. Se acabó la hipocresía, Judas. Te estás arruinando la vida. Pocas horas después, o pocos días después, escúchame, de que Judas entrega a Jesús, Judas se suicida. Se transformó en el hombre más infeliz del mundo. Hay un momento donde Jesús te llama y te dice, esta es la hora. Esta es la hora. Hay un momento donde el Señor dice, lo siento, pero no hay más tiempo. Y el Señor dice, no es por mí. Es por la vida, es por la historia. Esta es la hora, dice. Esta es la hora. Esta es la hora de rendir lo que nunca te animaste a contar. He visto personas infelices a los 60 años con deseos de cambiar el error de los 30, pero nunca más lo pudieron hacer. Dios les perdonó, sí, pero tuvieron que seguir siendo infelices. Diciéndome, pastor, se llama a mi hijo, pero como usted me dijo, pero me corta el llamado, me insulta de arriba abajo. Hay momentos en la vida donde Dios dice, hoy es la hora. Hoy es la hora, no mañana. Si sigues mañana va a ser terrible lo que va a suceder. Hoy es la hora. Hoy es el día para que me entregues eso. Esta es la hora para que me entregues tu pecado, tu fracaso. Esta es la hora, este es el momento. Mañana no hay más tiempo. Yo quiero cantar este coro una vez más. Y yo sé que Dios está llamando gente de años en la fe. Y a esa gente de años les está diciendo, este es el día para que te decidas. Acuérdese, por favor, mañana, mañana es tarde. Este es el día para que renuncies. Acuérdate, mañana no hay solución. Hoy puedes cambiar la historia. Hoy puedes cambiar la historia. Quiero cantar una vez más. Yo quiero ser, Señor amado, Señor amado, este es el día, como el barro en las manos del alfarero, como mi vida ya está de nuevo, como mi vida, no hay otro día, este es el día, este es el día. Yo quiero ser. Hay personas a las cuales Dios le está pidiendo algo muy íntimo, algo que haces a escondidas, algo que haces cuando estás a solas. Dios te lo está pidiendo.
Vamos todos. Yo quiero ser. Dios te está pidiendo eso, vamos. Dios te está pidiendo eso, vamos, vamos, ven. Decide esta noche. Y como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Entrega tu enojo, entrega tu odio, entrega la bronca. Vamos. Este es el último día. Toma mi vida, vamos. Y luego voy a orar por ti y te voy a dejar. Dios me dijo algo similar a lo que yo te dije las semanas pasadas. Dios me dijo, no se trata de ti, se trata de ellos y de mí. Me dijo, tú no tienes nada que ver en esto, no tienes que son ellos conmigo. Y yo quiero darte unos minutos antes de que te vayas para que puedas hablar con Él. Yo quiero orar por tu vida, quiero invitarte a que ores conmigo. Pero Dios me dijo, no se trata de vos, pastor, se trata de ellos y yo. Y por eso ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Y que con pocas o muchas palabras le digas, Señor, yo te pido que me perdones por esto que estuve haciendo. Habla con Dios. Si quieres arrodillarte, si quieres decirlo desde el corazón, si no quieres que nadie te escuche, te tapas la boca y te lo dices para ti mismo, porque tal vez es muy feo lo que vas a decir. Yo te doy unos minutos. Unos minutos. Ojos, manos y pies. Unos minutos. Dios dice, no se trata del pastor. Es un problema mío, dice. Yo no puedo bendecirlos por lo que ellos están haciendo. Hay algo que me bloquea, dice Dios. Pero ellos no se quieren arrepentir. No pueden entrar en la genuina vida, en la abundancia de lo que tengo para ellos. Siempre están a medias, dice. Te invito a que con firmeza le digas, Señor, yo renuncio a esto. Y que le digas, ¿a qué? Yo renuncio, yo corto esto. Algunos tienen que renunciar al tabaquismo, otros al alcoholismo. Otros tienen que renunciar a drogas, otros tienen que renunciar al miedo, otros tienen que renunciar al odio, otros tienen que renunciar al chisme, otros tienen que renunciar a la furia, otros tienen que renunciar a la discordia, otros tienen que renunciar a lo que te domina, a la masturbación si quieres. Alguien tiene que renunciar a algo, alguien tiene que abrir la boca, otro tiene que renunciar al adulterio, otro tiene que renunciar a lo que Dios le dijo. Hable con Dios. Abra su boca, renuncie, corte, corte. Dígale al Señor, yo corto
con esta debilidad sexual. Si tienes una debilidad sexual, yo corto, prefiero entrar al cielo completo que seguir en este pecado. Yo prefiero entrar al cielo completo que seguir en este pecado. Señor mío, yo me arrepiento de este pecado, yo me arrepiento. Quiero que los líderes que están en la iglesia se van a meter entre la gente y van a poner las manos sobre los hombros de ellos. Y van a poner sobre uno, sobre el otro, y van a orar, y van a pedirle que esa gracia empiece a llenarlos. Ahora, Espíritu Santo, yo quiero pedirte en esta hora, Padre, que comiences a llenar los corazones ahora. Que empieces a sanar vidas ahora. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. Cierre los ojos. Tan solo el poner las manos sobre su hombro para traer sanidad. Cierre los ojos. Ahora, ahora, Espíritu Santo. Tus líderes, varones y damas, Padre, comienza a mostrar tu gracia sobre ellos ahora. Ahora, Espíritu Santo, el liderazgo, ore con fe, 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 ore con fe. Dios está limpiando en este día, Padre, ministralos en esta hora. En esta hora, Padre, y en esta noche van a salir enfermedades, van a acabarse los problemas de familia, los problemas matrimoniales, Padre. Padre mío, ministra en esta hora.